Vale, vale, yo estoy callado como que dijiste que muteara muteé total, eh. Claro, me muteé. <laughs> me muteé a full. <laughs> Dije yo. On that beat, going crazy. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos pues a otra entrevista, a otra charla Un poco... ¿Cómo lo queráis llamar? Un poco como lo queráis llamar ya, ya, ya llevamos unas cuantas, de hecho Esta serie empezó allá pues cuando los Cajuts existieron <laughs> Hace mucho, la verdad Llevamos como 13, 14 Cajuts Y son semanales, imaginaos cuánto tiempo llevamos en Twitch, a lo tonto, ¿no? Y esta... Esta serie Esta... Sí, esta serie, vamos a decir así Esta serie pues empezó con Jorge Galvez Después de Kili, Kili que es un buen colega, un ex jugador de Oviedo Y pues bueno, pues bueno, la verdad es que hoy tenemos a un invitado Que yo creo que está bastante bastante guay, bastante integrado con el fútbol en general También me comentasteis muchos, muchos además, muchísimos Que, que qué es esto, que cuando viene alguien del Oviedo, joder, que primero Rodri, después Senén, También trajiste a Lopi, o sea, quiero decirte no os preocupéis, ya vendrá gente obvia pero bueno, me gusta traer un poco de todos invitados porque todos tienen cosas importantes y sobre todo interesantes que contar. Y no va a ser menos, no va a ser menos aquí con Senén Morán. ¡Guau! arriba y todo, espectacular! ¿Qué pasa él Ya puedes desmutearte, eh. Tranquilo. Ya, ya estoy desmuteado. Nada, yo eh, encantado de, de estar por aquí, estaba un poco escuchando lo que, lo que estabas diciendo. La verdad te voy a decir una cosa. Yo un jueves de, de una semana normal... Espero estar en cualquier sitio. Que en un canal del Reloviedo, pero bueno, aquí estamos. Ya, eso también, joder, eso también. Recordemos, bueno, recordemos que la entrevista va a durar nada. Bueno, entrevista, charla, va a durar por desgracia una orina, ¿vale? Para que lo sepáis, porque Senen tiene que marchar a las 10, entonces no le vamos a retener, eh, con encontrar su voluntad ni cosas así, ¿eh? Nosotros somos buena gente. Por aquí por lo menos, por aquí por lo menos. Así que no te preocupes, eh, Senen, que te vamos a soltar en No, no, tranquilo. Además tienes... Hoy tienes cosas de las que hablar, yo creo. Joder, flipas, tío. Hostia. De hecho, es que antes del directo te dije rollo, este Menos cinco, tal y cual, y cuando veo a menos 10 la, la noticia de que Carso uh -huh. se planteaba vender las acciones y tal, dije hostia, eh, hostia. <laughs> ¿Sabes? O sea, por eso está, 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 está Luisito todo... exquisito, está Luisito Exquisito exigiendo suspensión de entrevista, <ríe> cuidado <laughs> medida cautelar, ¿eh, Luis medida cautelar, ¿eh, Luis <laughs> Bueno, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Lo primero. Bien, muy bien, muy bien. Estoy muy bien, la verdad. Estar aquí lo que te decía, se me, se me hacía raro al principio y tal, porque digo, joder. Un canal del Oviedo que, que me invita a mí, digo yo, va, va, a haber, va a haber salsa por aquí, pero bueno, bien, 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 muy bien. No te preocupes porque esto ya, ya de colageo total, tío, o sea, ya te digo, mm -hmm. a mí me la trae invitados de todo tipo. De hecho, igual traemos hasta árbitros, ¿eh? Imagínate cómo iban las cosas. Así que el colectivo más, de los más odiados, diría mm. yo, no en el fútbol, sino en la sociedad en sí, ¿no? Sí, sí, no pero, pero bueno, ya tengo que a mí me gusta traer a la gente pues, de todo, ¿no? O sea, del sporting, tra también trajimos a un chico mm. del español, David, también trajimos sí. a, a nuestro colega El Chiringón, que llega del athletic o sea, un poco de todo, nunca viene mm. mal, tío, para saber un poco la opinión de todos. Desde arriba se ve muy bien la vida, ¿eh? Y se lo digo por el, por el chaval del español, ¿eh? Por David, el cabrón que, que vio muy claro. bien la vida de desde arriba y bueno tú también viste uh -huh. la vida este año desde arriba y te lo esperabas verla tan arriba o qué pasa yo no yo personalmente no me esperaba que, que el sporting iniciara la temporada que ha hecho yo no la esperaba porque creo que teníamos un equipo para estar a ver cómodos en mitad de tabla décimos uh -huh. décimos segundos una situación normal tampoco peleando muy muy hartamente por el descenso uh -huh. pero pero la verdad que, bueno, no no me, no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba, no esperaba estar ahí. Bueno, yo, sinceramente, cuando cuando a gente de Sporting, porque yo leo a todo el mundo, y, uh -huh. y, y leí precisamente rollo. Bueno, este año mantenerse tal y cual. Además, nadie esperaba que Yuka metiese 20 y algo goles. O sea, uh -huh. quiero decirte, al final Sporting tiene 30 y pico goles, si bien quiero recordar a favor, y 21 22 uh -huh. de Yuka. O sea, es que es una putísima burrada, que si los goles de Yuka estaríais pues, como nosotros, seguramente, uh -huh. ¿eh? Sí, pero al final yo creo que el déficit del Sporting ha sido en que no has tenido otro jugador que metiera goles, si el Sporting hubiera tenido algún jugador que metiera 5-6 y otro que metiera 5, ahí lo hubieras arreglado, porque sí es verdad que Yuka sí. ha metido muchos goles, pero para mí el déficit del Sporting SDB ha estado en, en los goles, yo creo que ha estado en los goles, en, en que sí que ha metido, que ha tenido un gran goleador, pero no ha tenido jugadores de segunda línea. Ya, puede ser puede ser uno de los fallos claro. si yo te consultase los desperfectos de los videos de este año no acabaríamos seguramente pero bueno como, como esto es una charla sobre ti no, no pasa nada por cierto eh, que sepas que tenemos preguntas de la gente pero bueno si hay al final cuando te despidas para, 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 vale. para meterte un poco en compromiso ¿vale? y siempre hago dos preguntinas <laughs> al final que, que ya verás pero bueno bueno ya verás tranquilo eh, no, no pasa nada son preguntas normales vale bueno, vale vale que se salga a todos invitados por si acaso no viste ninguna charla de, de ningún tipo que seguramente uh -huh. no pero bueno ya te digo eh, te iba a preguntar eh, claro, porque tú y es periodista, ¿no? desde, sí. desde hace tiempo y tal. Pero mm. siempre pregunto a la gente que viene y es periodista, tío, que si es por vocación que la mayoría, la mayoría dicen, es que quería ser periodista desde muy pequeño, bueno, muy pequeño, desde, desde la ESO, por ejemplo, o desde incluso primaria, mm. ¿sabes? Entonces tú tenías tan tan claro que querías estudiar periodismo y dedicarte a esto, sobre todo a parcela deportiva mm. del periodismo. Siempre. Yo creo que no, no hubo gente, un momento tío, de mi toda, vida. Todos los periodistas deportivos no. decís eso, ¿eh? Sí, no, no hubo ningún momento de mi vida en el que no quisiera ser periodista deportivo. Desde más o menos tercero de primaria a cuarto de primaria, no hubo nada que me llamase más que, que el periodismo deportivo. Nada. Solo periodismo, 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 periodismo. Hasta que llegó el día que estudié periodismo y acabé periodismo. Pero siempre. Y esperemos, si Dios quiere, que, uh -huh. que me pueda dedicar a ello en, en unos años. Es que está todo tan raro, tío, que yo digo, espero que en unos años me pueda dedicar a esto en un medio convencional, pero realmente seguro que va para ahí, entonces no, no sé qué decirte en ese aspecto. va todo se verá. El futuro es muy incierto. Sí, para dónde va esto. Ya, ya, futuro es muy incierto siempre, tío. Igual sale un nuevo medio, tío, lo peta y te ofrece sí. un, así rollo, pues, pues un nuevo medio, tío, que sea rollo de gente joven, que sea de gente que también se dedica a rollo, pues, también a cocinas como tú en internet, tío, que también hablaremos de eso, claro. que tienes canal de YouTube, que tienes canal de Twitch, que, que no tienes, ¿no? Uh -huh. que, que no tienes, la madre que te parió. <laughs> que famosa. Que, eh, <laughs> hostia, eso ya hay un milagro, eh, también te digo. <laughs> yo también lo tengo, yo también la tengo y un milagro, también te digo, otro milagro. Pero bueno, ¿qué tal te va por las redes sociales, tío? Porque has notado, esto siempre se lo pregunto a todos los que hacéis creación de contenido, tío, ¿has notado tú el bajón que ha pegado YouTube? Yo no tanto, no tanto. O sea, no he notado tanto ese, ese bajón de YouTube. No sé si es porque mi audiencia es muy fiel o uh -huh. por qué, pero yo tampoco he sentido tanto ese, ese bajón de YouTube, ¿no? Al final, lo que hago yo creo que no lo hace prácticamente nadie, entonces también por ese lado puede ser que no haya notado el bajón uh -huh. por un tema de que si vas a buscar lo que hago a otra parte no lo vas a encontrar. Entonces, yo creo que en parte puede haber sido por eso, pero personalmente no he notado tanto ese bajón de YouTube. Sí que es verdad que ha habido momentos, ¿no? de del año quizá un momento cuando la pandemia y tal, sí. hubo ahí un momento así delicado en YouTube. Pero, por ejemplo, yo ahora voy como un tiro en, en YouTube y te lo digo con total sinceridad: no Genial, tanto yo. en YouTube como, como, como aquí estoy bien, muy bien. Ahora mismo no tengo quejas, así que es verdad que igual hace tres meses o cuatro sí que lo noté, mm -hmm. porque sí que hubo hace tres, cuatro meses un bajón eh, importante, yo creo. Pero bueno, también te digo: en general, cuando la temporada llega a un momento mediado. Eh, las visitas no son las mismas, porque el interés que hay a principio y a final es mucho más grande, sí. creo yo. ¿eh? Sí, sí, no, eso, eso créeme que lo notamos todos, ¿eh? eso créeme que además... Mm. Los que nos dedicamos a esto del fútbol, que siempre es así, ¿no? Que al principio de temporada llega como rollo, sí. hostia, a ver qué va a pasar, tal y cual, a ver los fichajes, claro. si funcionan, a ver cómo rueda el equipo. Y luego al final, que si te has metido en el salseo del ascenso, del descenso, de los play-offs, pues ya ni te cuento, ¿no? Ya ni te cuento. Claro. Pero bueno, es un poco... El fútbol es así, ¿sabes? O sea, es muy volátil y es dependiendo de cómo va la cosa, ¿sabes? Dependiendo de mm. cómo va mucho la cosa. Entonces... También había una pregunta por, por ahí, tío, de la gente. Bueno, primero te voy a preguntar que cómo mi madre te metiste en los mundos de, de aquí de internet, ¿no? Porque una cosa hay el periodismo, tío, y otra cosa hay en meterse a hacer vídeos, ¿sabes? Es distinto. Joder, pues. Porque, porque el último, creo que fue el último que trajiste. Eh, fue el que me inspiró. O sea, me, me inspiré en... O me inspiró en, en este así, Rodri. Rodri, porque a mí me gustaba... Yo empecé la carrera y a mí, incluso antes de empezarla, me gustaba lo que hacía Rodri uh -huh. y... Pues, sinceramente, empecé porque me gustaba lo que, lo que hacía Rodri, y yo, pues en parte, me, o sea, me gustaba, y digo, joder, yo quiero hacer algo, no, no hacer eh, lo mismo que hace Rodri, porque eso es lo que hace Rodri, y solo lo hará Rodri, uh -huh. pero sí que hacer lo que, lo que, pues lo que hace Senen, ¿por qué no? Y Tal. fue así como empecé, ¿eh? Fue así. Y cuando empecé, joder, es verdad que no me veía... Bueno, me veía mi madre, mi padre y los familiares. <laughs> pero tampoco te crees que a mí me veía mucha gente cuando empecé, ¿eh? Que no, que no. Que esto de que me vea la gente es de... Es de ahora. Pero... De ahora, hace un año, tal. Pero no te creas que... Yo realmente no sé cuándo Sené Morán eh, da ese salto. A que le vea la gente y tal. Uh -huh. No lo sé. Creo que ha sido muy progresivo. Porque yo en ningún momento he tenido un... Vídeo, por así decirlo, que ha hecho un boom. Que ha tenido uh -huh. 300.000 visitas. No, no, ha sido todo... Paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y que me fuera conociendo la gente, pero ha sido todo así. ¿eh? No, no claro. sé dónde está el, el cambio. no bueno, lo sé. currarse un poco y al final... Es lo que mola, tío. Sí. Es lo que mola al final. Que vayas poco a poco y que tu base sea fiel. Como bien has dicho, tú has notado poco el cambio... Bueno, el cambio no. El, sí. el downgrade. No me sale en español, soy gilipollas. Sí. El bajón. Joder, madre, mal baj... sí. <laughs> mal. El bajón de YouTube, tío. Y eso es guay, tío. Porque si metes de repente un bombazo y te crecen los, eh, los suscriptores en YouTube y los seguidores mm. aquí en Twitch, de repente, tío, por, por una cocina particular, después dices, hostia, yo me suscribí o seguía a este tío por esta cosa, pero es que no es igual. Entonces, ¡bum! Mm. Va bajo otra vez. Entonces, ese poquito a poco claro. es lo que mola, tío. A mí es lo que me mola, de hecho. Y yo hice un poco de cambios de aire, pues esto ya es otro motivo, eso ya es, esto ya es otra cosa. Porque, bueno, la verdad mm. que noté el bajón de YouTube, por así decirlo, y creía conveniente crear otro tipo de comunidad. Más sana o empezar de cero. ¿Y tú aquí en Salto en Twitch desde hace cuánto que estás, tío? ¿Y por qué? ¿Sobre todo por qué? ¿Porque te molaba el rollo de Twitch? ¿Porque querías cambiar de comunidad o cómo va, mm. tío? Yo en Twitch empecé. Eh, o sea, el canal me lo creo hace. un año no, eh, menos. Cuando pasa la. O sea, yo no creo Twitch en la cuarentena como la gente, ¿eh? No, 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 mm. yo voy con retardo. Yo lo creo como un mes o dos después. El, el Twitch y lo creo porque, porque la adaptación es fundamental en todo en la vida y, y lo creía así Twitch lo empezaba a petar como viste tú en tus estadísticas sí eh, YouTube tuvo un bajón vale entonces pues obviamente si nace una plataforma oye por qué no probar esa plataforma y probar lo que tiene me gustó lo que había me gustó eh... claro. Lo, la forma de hacerlo y, y seguí haciéndolo día a día. También te digo, eh, yo como llegué a Twitch, también estoy en, hasta en TikTok. O sea, porque soy. Al final, yo soy un chaval joven, soy un guaje, como quien dice. Y si nace una nueva plataforma, pues oye, pues eh, allá que nos apuntamos, ya a ver qué tal se nos da. ¿Se nos da bien? Pues muy bien. ¿Se nos da mal? Pues también porque algo habremos aprendido. Así que al final, yo creo que, que es positivo estar tanto en un lado como en otro, siempre. Que llegues a dar tu 100% en los dos lados. Correcto. Porque si estás en los dos al 50%, mejor estar solo en uno. Eso también es lo, lo que sí. yo pienso. Y, y yo creo que de momento tengo, tengo gas para, para todo. Por cierto, estaban aquí jugando con la edad, porque claro, yo aparento mucho menos de los que tengo. Pero, pero claro, ¿cuántos o años ser, tienes mío. en el Morán? Esa es una pregunta bastante bastante <laughs> hecha sobre mi persona. Y, y bastante hecha, también te digo. Porque la gente no piensa. Vamos a ver. En el 98, como Screenface 95. O sea, vamos a ver. Tenés 98, Tafate, ¿eh? pues obviamente nací en 1998, ¿vale? Y tengo 22. 22. Está fácil. Bueno, es el problema, entre comillas, que tenemos los que aparentamos menos. Ya te digo, yo tengo, pues eso, 25 para 26, tío, este año. Y, y aparento, siempre me suelen decir que aparento 20 o 21 o tal, tío no sé cuántos te dicen que aparentas tú, pero vamos mm. es que tú tú no, no, no te voy a decir guajín, porque igual te sienta mal pero bueno, joder, quiero decirte no, no más joven? a mí para que me siente para, a mí para que me siente mal algo me tienes prácticamente que acuchillar también te digo. No... <laughs> tampoco Yo voy no... a hacer eso ¿eh? <laughs> no, no tengo no tengo problema, la verdad y tengo, tengo cara de niño sí claro, tengo cara, vamos, tengo cara de niño total eso yo guay, joder, eso mm. yo guay, Ya cuando, cuando nos sacamos mayores, tío, dice nada, ah, mis, mis colegas tienen 50, 40 aparentan 60, ah, pero es que yo aparento 40. Claro, joder, joder ¿sí es está? eso, claro, claro. <laughs> claro, es hay, ahí está. Es lo que hay, tío. Bien visto. Te, claro pregun que sí. te pregunté cuando, cuando empezaste en YouTube, en Twitch y tal y cual. Bien. Pero ahora vamos a por el tema de Sporting, tío, porque ¿cuándo te hiciste de Sporting? ¿Por qué te hiciste de Sporting? ¿Desde la cuna? ¿Te formaste? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo, cómo, cómo fue ahí la movida? todas mis familias del Sporting y a mí pues me, me cayó ser si este sportingista, se o sea a, a mí a la como, como pues, todas mis familias de, del Sporting mi padre mi madre uh -huh. todos son de del Sporting y entonces pues obviamente yo desde pequeño he ido al Molinón he ido a incluso a desplazamientos tal básicamente pues desde, desde niño desde niño se me inculca el Sportingismo y uh -huh. oye aquí aquí me he quedado no Aquí me he quedado en el esportinguismo y contento. Mejor si estuviéramos en primera, pero bueno. Claro, o sea... hostia, eso no, no te jode claro normal. <laughs> y yo también estaría mejor si estuviese claro. en primera. Este, mira, este, que... este, eh, mira este que me dice que pregunta a la Force si este año se va a presentar a la Red Bull. <laughs> ¿Qué te sacan? Hay gente que me que Hay gente me saca ese parecido y luego hay, hay gente, hay muchísima gente ¿Sí? que me saca un parecido a de Gref. Y yo no sé qué me puedo parecer a de pero hostia, bueno. Oye. Pues yo no te saco un parecido de Gref. ¿eh? A Force algo sí, ¿eh? A Fortes sí algo sí, mm -hmm. pero de greff no, tío. No sé. No sé. Asco. Yo tampoco, tengo el pelo castaño, no rojo. No, no, y no por eso, <laughs> sí, si, ya también por la broma y tal, pero no sé, no, no te saco parecido. A no ser que, que condujeses un coche a no sé cuántos kilómetros por hora o cosas así, que no creo, no tiene pinta, no tiene pinta. <laughs> pero por lo demás. Sí, no, por aquí, no, por Gijón, con, sí, la, no, con no. la local detrás. Hostia, sí, sí, derrapando <laughs> las curvas de, <laughs> de sí. la playa, eh. Ya te digo. ¿Algún momento especial, tío, que recuerdes del Molinón? Así que digas tú, hostia, este momento a mí me marcó, pero me marcó mucho. Igual hay una a pregunta. Me, difícil me marca... de a mí me marca mucho, eh, ya no el Molinón, sino el, el gol del Lugo. Para mí eso, eso fue tremendo. O sea, a mí me marcó muchísimo ese, uh -huh. ese momento del gol del Lugo. Fue una, una explosión de todo brutal. No fue en el Molinón, porque yo estaba en la Plaza del Márquez con, uh -huh. con mis amigos. Pero yo te diría que, que el momento más feliz y que más me ha marcado a mí como aficionado al fútbol es ese. Ese, más que, más que permanencias y más que, y más que cualquier cosa. Yo creo que, que ese momento fue muy especial. Y luego, eh, algún momento que me haya marcado así en el molinón. Uh -huh. A ver, a mí en el molinón me han marcado más los partidos eh, que estábamos 15.000 que los que estábamos 30.000. O sea, ha habido partidos épicos. Lloviendo uh -huh. que iban 15.000 personas, 20.000 personas. Eso y yo me he quedado más, me he quedado más con esos sí. que con, con otros. Recuerdo mucho un 3-3 del Sporting contra el Granada, creo, de Sandoval. Hostia. El Sporting de, de los Guajes en primera. Si no me equivoco, era el sí, Granada sí. de Sandoval, eh. Que yo fue un partidazo que, que marcamos el y 3 y perdíamos 3-1, acabamos empatando 3-3 uh -huh. y, y fue brutal ese partido. Y había nada, 15.000, 18.000 personas y llovía mares es que a veces presta tío no que no cuando seas poco sino cuando muchas veces vale más eh, calidad que cantidad y no lo digo que sobre nadie el sí. tartiere ¿eh? que ya después ya veréis después pero que no sobre nadie el tartiere ¿eh? no soy un reparte carnets ni mucho menos pero recuerdo uh -huh. yo una ocasión muy especial además que fue un partido de Copa del Rey contra el Mirandés que nos expulsaron a dos jugadores que dices tú hostia, uh -huh. los jugadores lo dejaron tanto todo que se transmitió hacia la grada la cosa entonces era como si estuviésemos uh -huh. No tres amigos, pero bueno, entiéndeme, sí. ¿no? Este, estuviésemos todos amigos, todos a una, ¿eh? la rima ya me la dejo porque uh -huh. me, se me vino a la cabeza, y todos a una, tío, y como, como todos muy encima, muy muy pasional todo, muy decir uh -huh. vamos a por todas, tal y cual, o sea, yo decirte, muchas veces, eh, pues eso, esos 10.000, quiero recordar, 9.000 de Copa del Rey un martes, Copa del Rey un martes, si bien quiero recordar, a las 9. Claro. O sea, claro. quiero decirte, incondicionales, <laughs> ya te digo, para estar un martes ahí a las sí, 9 y sí. lloviendo, quiero recordar que era la de Dios. Entonces, pues, boom. O sea, una, una pasada. A veces, a veces, pues, eso, ¿no? Vale más calidad que cantidad, pero que no sobra nada en el tartaré, ¿eh? eh uh -huh. Vale, pues, pues, Eso es pues, lo que mola. Por si acaso. Uy, Ahí, que se te había paralizado. Ahora, 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 ahora va la cosa. Ahora, ¿vale? ahora, ahora. Sí, sí, no, yo también vale. lote, no sé por qué. <laughs> Dime, ¿qué decías? No, si yo no decía nada, estaba esperando que me dijeras algo. Ah, vale, joder. <laughs> Pensaba que me habías interrumpido para decir algo, la madre. No, que no, no, que va, que va. Por cierto, nada, eh, me han recordado, me han recordado sí. de hace, joder, cuando te anuncié en Instagram y Twitter, eh, he recibido preguntas, pero también he recibido rollo, pues contestaciones. No sé qué, mi madre, más te un jamón. ¿Comiendo jamón? No, qué, qué, que, que mi madre y eso igual espérate, igual no le preguntándola, pero bueno, es que no, me no, no, no que curiosidad. No, pero que no, que no, que no, si no es nada. Fue simplemente que yo estaba en directo eh, tomando jamón. O sea, no, no tiene más en plan. <laughs> estaba viendo un partido y estaba tomando jamón y había dos, creo que era del Oviedo, que ya me empezaron a dar la chapa con que bueno los jamón, no sé qué, tal cual y por eso no es de jamón, el o sea, no trudeo, tiene nada, nada. El o sea, Al que cual. he recibido cuatro o cinco comentarios diciendo que le preguntes por el jamón para nada, para nada, para que sea una historia no de, de, de que, el jamón que estás buscando no ningún en tipo de historia. Espectacular. Exacto, simplemente. Eh, la gente y espectacular. ¿sí? Y una cosa que dices tú, pero qué, ¿para qué cojones diré yo nada? ¿Para qué cojones diré yo nada? Tengo una preguntina por aquí ¿Mm? que la he sacado de Voz Carballona que dice que si. Bueno, imagino eh. que sí o imagino que no, depende. Depende de tus gustos para programas. Mm. Que si te gustaría trabajar en, en un programa rollo chiringuito. A mí. Si llega. Si llega algo eh, o un medio en el que se me dé la, la oportunidad como el chiringuito yo por, por supuesto que, que sí no no tengo vamos no vamos a cerrar aquí encima las puertas a nadie ¿viste no 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 no, no ya jodas ya. sí claro que claro claro que sí por cierto te digo una cosa Dime, una hey. cosa eh, eh... Este canal, en, en dos días tienes que quitar el escudo Porque tienes a op en el chat y, y ando yo por aquí y tienes a todos mis amigos O sea en nada te mando En nada te mando el cuadro que tengo aquí Y ya apañas tú como quieras Bueno, si me lo haces, si me lo haces en neón ¿eh? Como me acostaste atrás ¿eh? Sí, sí, eh, sí, sí, tal Bueno, bueno se, se podría negociar Para pa tirar la basura en directo Que ahí hicimos un unboxing Ahora unboxing de, del cuadro del Sporting Ay eh, te lo decía lo del programa, tío, porque hay muchos tipos de programas y, sobre todo, deportivos, tío. Entonces, sí. eh, hay programas que tratan la, la faceta esta más de, de movida, de al seo como el chiringuito. Hay programas uh -huh. que son más de, de rigor eh, sí. informativo, por ejemplo, yo que sé, Mundo Maldini, ¿vale? Por ejemplo, para poner uh -huh. un ejemplo que se me ocurre. Y hay programas deportivos que tratan más la faceta humana, como por ejemplo era antes que yo lo tengo como ídolo incondicional, Michael Robinson. Entonces, por eso te preguntaba sí. yo que por dónde te mueves más, por dónde te gustaría a ti... Por ejemplo, si te dan la oportunidad de escoger este tipo de programa, este tipo de programa o este, Hombre, ¿por dónde sí. te molaría tirar más? No tengo ningún tipo de dudas, Michael Robinson. Ningún tipo de... Pero vamos, ningún tipo de dudas, ¿eh? Yo, si me dieran a escoger en lo que yo tengo que, que trabajar, yo trabajaría en contar historias. O sea, si yo tuviera que escoger, me gustaría poder contar las historias que el fútbol tiene tiene dentro. Es lo que lo que más me gusta, porque además creo que hay un montón de historias uh -huh. en el fútbol, que no se saben, un montón de historias claro, sí, sí. que están escondidas y que están ahí. Y, y yo me decantaría por eso. A mí es lo que más me gusta. Y me gusta mucho la faceta humana. Y el claro. tema de las aficiones de los equipos. Uh -huh. El tema. El tema humano. Eh, me gusta mucho en el fútbol porque sí, el fútbol son 11 contra 11 jugando a, a meter el balón en una portería, pero más que lo que pasa en el campo, que obviamente me gusta muchísimo porque todo gira, gira en torno a lo que pasa en el campo, pero lo que hay fuera del campo y las uh -huh. historias que hay fuera del campo también, eso me gusta mucho de, de la gente. Es que yo también tiraría por ahí, o sea, quiero decirte, bueno, tiraría por ahí como si fuese periodista. Pero bueno, que quiero decirte, que a mí me gusta mucho consumir ese tipo de contenido, además, o sea, y si hiciese algo de ese estilo, también me gustaría. Lo que menos me gusta, fíjate, es programas rollo como el chiringuito, que suele haber mucho jaleo, poca. No sé, no, me parece muy abarullado, ¿sabes? ¡Hay salsa! Claro, tío. Hay salsa, es el sábado deluxe de, del fútbol, tío, no, no hay más, ¿sabes? Y luego, pues bueno, la está, verdad que sí. Que Michael Robinson le tenía como, mm. como un ídolo. O sea, un absoluto ídolo. Y. Sí, hombre. Y sinceramente. De bueno. las muertes que más me tocó, eh, el corazón, como mm. quien dice, tío, de, de periodistas o del mundo deportivo, la verdad. O sea, mucho más que Maradona, hombre, por muy... ejemplo, ¿eh? Mucho más que Maradona. Es que. Pero porque aparte, a ver, la figura de Maradona está idolatrada, obviamente, pues en Argentina, Latinoamérica, tal yo personalmente el, a ver el fallecimiento de Maradona que lo siento muchísimo pero no es una cosa que me toque de cerca personalmente claro. uh -huh. vale Entiendo que Maradona en el Barcelona quizá tal uh -huh. pero a mí me toque quizá más lo de Robinson porque era un hombre que yo me veía todos sus programas que le escuchaba eh, cuando iba a otros programas tal cual que era un hombre con el que había una cercanía al menos en la televisión vale uh -huh. yo creo sí 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 te hacía sentir muy cerca y eso es un... y eso para mí tío es una de las cosas fundamentales, pero fundamentales además. Uh -huh. También que me pregunten es por ahí. Vamos a ver qué preguntas te hicieron, que estoy subiendo y bajando. Vale, bueno, una clásica, ¿eh? También hay una clásica, ya rollo, pues eso. Pasamos de los tres tipos de programas a una pregunta sobre sí. la información, bueno, opinión más bien. Porque dice por aquí Joven05, tío, que mojate. Sí. Los tres que van a subir a, a primera a la temporada siguiente o quién es más fuerte, pero pues vamos, yo creo que tío es imposible porque Mira, vamos. Nada, na, me mojo, me mojo, venga, verás, me mojo. La temporada, la temporada que viene hagan clip, ¿eh? eh hagan clip. Hagan hagan clip. <laughs> sube el el el, el 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 a ver. Bajaron Valladolid y y y Huesca. Me falta uno. el Huesca de pacheta. Y Huesca. Vale. Uf. Es que Uesca, Valladolid, eh. ascenso Júgatela, directo Huesca, Huesca Valladolid, ascenso directo Y... Verás tú Verás y tú el triplazo, eh El por ti en playoff, ¿eh? playoff. <ríe> <ríe> hostia Hostia, vamos a, verlo. vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a dialogar tú y yo Tenemos cosas de que hablar, como puse en el título de De la presentación <laughs> ¿Tú crees? Eh, joder, <laughs> dijo, dijo hoy Javi Rico que, que confía en que Manu García Quiera quedarse en Gijón yo, oye, a ver, pues si, sea. Si, si se da un milagro en el mercado, que lo dudo muchísimo, pero si se diera un milagro en el mercado de fichajes, oye, pues yo. Yo ¿por qué? ¿Por qué no vamos a creer, hombre. Hay que, hay que tener ilusión en la vida. Un poquito sí, de ilusión. ¿no? Un poquito de. Vamos a tener un poquito de salsa. Además, joder, me vengo a un canal del Oviedo que menos que decir que va a subir el Sporting. <laughs> eso es verdad. Eso es verdad. Y pregunta, porque claro, eh, no sé de sí. qué, de cuánto fiable o cuántas posibilidades mm. hay de que Cristian Rivera Acabe en el Sporting. Pero bueno, teniendo en cuenta su pasado vidista, su además su familia ovidista y demás, ¿qué? ¿qué opinas de por ahí? ¿Qué opinas por ahí? Yo no lo tengo tan claro. Eh, o, ojalá, ¿eh? Ojalá, porque a, a mí es un chaval que, que además me cae muy bien, uh -huh. pero no lo tengo tan claro porque tiene contrato con Las Palmas todavía, son dos años, y hombre, yo no lo tengo tan claro. No lo tengo, no lo tengo tan... Mira, dice, yo creo en los Reyes Magos también y en el ratoncito Pérez. Y luego ñargueje... ¿no? <laughs> Está, está la cosa está la cosa muy fea para, para que continúe obviamente manu ¿eh? está muy fea pero bueno oye vamos a creer un poquitín está muy feo está muy feo es que claro entre que manu y un jugador bastante top tío y que tiene mercado es que... el que quiera y más tío es que tiene y luego... mercado tiene muchísimo claro, mercado joder, claro. y luego yuka que os ha metido 20 algo goles que, que he leído por mm -hmm. ahí que por 6 millones no lo vendéis hostia pero cuánto pedís por yuka cabrones eso creo que lo dijo Rico hoy. Estuve escuchando antes. Mira, tengo que aquí apuntas las cosas que dijo. Eh, creo que dijo lo de los 6 millones. Pero claro, también dijo antes de decir lo de los 6 millones que el precio de yuca lo marcaría el mercado según estuviera el mercado tal. Bueno, claro. Que a mí tampoco te creas que me sonó muy, muy ilusionante la frase de lo marcará el mercado. Porque lo marcará el mercado, en Gijón. No sé yo lo que va a marcar el mercado Este mercado va a ser muy distinto Además, tío el... Va a condicionar mucho todo Todo el tema de la pandemia va a condicionar mm. mucho Me claro. parece que va a bajar mucho los precios, tío Porque no se ha ingresado ni de lejos Todo que se ingresa en un año normal Entonces los equipos no tienen sí. tanto Tanto dinero para gastar Ni tendrán sí, tanto discurso... dinero como para las fichas y demás Tío, dime, dime Claro, yo... Yo solo entiendo, perdona que te interrumpa. Yo solo no. entiendo. Lo que no entiendo es que si, si tú eres director deportivo tengas un discurso en una rueda de prensa eh, de primeras que sea hay que vender. Es lo que yo no acabo de. yo No acabo, no, no lo compro. No, no te compro que salgas a rueda de prensa siendo director deportivo y digas que tienes que vender. Porque cuando das a entender ya de primeras es que tenemos que vender, pues obviamente los clubes ya saben la situación en la que tú estás. Aunque luego puedan saberlo, que vale, que sí, perfecto, lo sabrán. Pero, hombre, uh -huh. tampoco saques la baraja y le des tus cartas así, pum, encima de la mesa. y es lo que, no, lo que no me gusta. Ya, ya, no, no. Si no puedes decir eso, básicamente, ¿no? Decir, eh, es, que es decir, es decir, tenemos que vender. No es que vamos no, no, a vender, es que tenemos que sí, Es que lo dijo, es que lo dijo. Ah, tenemos es que, que vender, antes... literal. Sí, sí, estuve viéndome los 46 minutos que eran de rueda de prensa, Vaya me egoí. vi los 46 y, y pumba. Y ahí lo soltaron. Pero bueno. Pues no sé yo si será una buena no, estrategia también, esa, ¿eh? Eso también. Eso también. No, no, es que ya se dijo previamente y hoy pues también se dijo otra vez. Es lo que dice aquí el opinion chat. Pero es que, tío, eso yo es lo que no, lo que no entiendo. Pero bueno, es lo que... es lo que hay y... Es así, los clubes pequeños, yo lo decía el otro día en un stream que estábamos hablando de con la Peña y tal, uh -huh. decía yo, joder, si es que el fútbol al final está hecho a día de hoy para que el pez grande se coma al, pe al, al chico, sí. pero, pero sí, sí. bestial, o sea, pero bestial. Sí, 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 sí. Porque al final, por ejemplo, está muy bien la historia esta, eh, y que yo la comparto porque me gusta mucho, ¿vale? Uh -huh. La nueva Copa del Rey, que está Ajá. muy bien, que tal, que igual, los uh -huh. pequeños, tal, no sé qué. Sí, claro, a partir de semis, o sea, te llega el partido doble. ¿Para qué? Para que la final, pues al final te dé una rentabilidad. Uh -huh. Entonces yo creo que es un discurso como sí el fútbol tal no sé qué pero nada al final nada el fútbol de hoy está hecho para que los grandes se lleven a los mejores y que tú pues con lo que puedas sobrevivas y, y ya está y que te ilusiones alguna temporada que vivas bien alguna temporada y que mm. te vaya muy bien ya dice Luisito club pequeño como vamos a ver como club pequeño no vengo a definir un club pequeño como como un club que sea vamos a ver obviamente para mí el Sporting es el club más grande del mundo claro si me lo preguntas a mí pero yo me refiero económicamente hablando, o sea, el Sporting económicamente hablando no es el Bayern de Múnich. Y el Oviedo, económicamente hablando, no es el Barça. Uh -huh. Bueno, a día de hoy el Barça no. Eh, cualquier otro club, el <laughs> ya, Chelsea, ya. que viste de azul. A eso me refería. Tampoco luego me sacan aquí un clip y ya. Uh -huh. eh, ya, ya. No, no, Tal cual, literalmente. Y es así, el fútbol es un negocio actualmente, tío. Es un negocio actualmente. Tío, suscriptor, suscriptor. ¡Hombre, Weibor! Muchas gracias, tío. Dale. Muchas gracias, grande. ¿Qué viene de tu ganado o del mío? No sé de dónde viene, pero bueno, gracias, ¿eh? Si es del Sporting, pues bienvenido, como siempre. Pero aquí somos del video, ¿eh? Que lo sepas, por si acaso. Por si acaso re no se han enterado. Responde. No, 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 responde, responde esa pregunta. Responde esa pregunta del chat. Responde, ¿Qué, res responde ¿Qué pregunta? ¿no? ¿Oh? O el Screen, Péame, eh, la de hoy. La del hoy, ¿ok? Oh. Sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Que el cuate recoge cable o leo mal en Twitter? <laughs> no, mira, tío. Eh, no recoge cable, pero es que hay dos grupos. O sea, ya sé, yo hubo la posibilidad vale de vender el oviedo ya hubo bastantes ofertas de hecho desde que ascendimos a segunda entonces eh, también digo que la TPA últimamente está un poco a por Uves, eh, lo que se dice y yo de la TPA no me fiaría mucho pero bueno es la TPA al fin y al cabo televisión pública asturiana tal y cual bueno la cuestión eh, sí que hay sí que hay sí que hay sí que hay la cuestión es por cuánto no porque las exigencias de un tipo como Arturo Lías que está detrás del grupo Caso o lo que sea no, no deben ser fáciles porque en su momento las exigencias previas no se vendió por eso, por las exigencias propias que, valga la redundancia, exigían, ¿no? Entonces, al final, veremos qué exigencia se pone, veremos si esto va para adelante, veremos si esto va para atrás. Veremos en general, ¿vale? Veremos en general eso, lo de lo que dice Lopi la TPO. Veremos en general lo que dice la TPO. Y, y ver, veremos, tío. Ver, veremos al final. Por cierto, Senen, que está un momento ahí. A ver, te digo, te comento. Te digo, te comento. ¿eh? Te anuncio, te aviso que hoy renuncio, como diría Shakira. Eh, hay una pregunta. Que yo lo dije en su momento, que, que el Sporting este año se marcó un Oviedo en toda regla. O sea, estar toda temporada en playoff, tío, toda, absolutamente toda temporada en playoff, menos las últimas jornadas por un bajón de rendimiento espectacular. Uh -huh. Entonces, la pregunta es que, ¿qué se siente al marcarse un Real Oviedo? Porque yo lo he sentido unos cuantos años, la verdad. ¿Y cuál crees, y cuál crees extrañado, este tío? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido el problema, tío, del Sporting? Eh, a ver. Yo eh, personalmente, a ver, el, el, el Oviedo, con, con todos los respetos a todo el mundo, mm -hmm. tampoco lo sigo y tal, pero los años de, de playoff, ¿esos son en segunda? Sí. ¿Son en segunda? ¿Estuvisteis ahí en playoff en segunda? Sí, tío. A ver, llevamos Joder. seis. ¿pero ¿Eso, eso cuándo pues ser... sucedió? Pues hace dos años. Eso? Los dos últimos años, no, evidentemente. Que estamos ahí volando por el descenso, que la verdad es que tela, tío. La verdad es que se sufre, ¿eh? Hostia, yo nunca no, me no, quise ver esa la, situación pero hostia, ojo, eh. Mucho, mucho, mucho ojo. Sobre todo el verdad, año pasado la, que fue la hostia. Este año, bueno, más tranquilo. La verdad pero que sí que se tiene que sufrir. Buah, flipas. De, no flipas. Ser, debe ser duro. Es duro, es duro. Sí, sí, no totalmente. Aquí CNN intentando trolearme, eh, tal y cual, pero no pasa nada, no pasa nada. Ya, no, pasa nada. no pasa nada, tío. No, no, no. La cuestión A es ver, que... Lo, que, lo que se siente cuando te quedas fuera de playoff. Hombre, pues te quedas con cara gilipollas. Yo creo que esa es la, la frase que mejor definiría la cara con la que yo me quedé el último día viendo el partido, o sea, con cara uh -huh. imbécil. Si ya tengo cara imbécil de por sí, pues imagínate la cara imbécil con la que me quedé después del partido de, de, de la última jornada contra la Almería, cuando yeah. encima eh, marca Lugo, Vallec, el Lugón, Vallecas, tal no sé qué, y luego nos pinta la cara de Almería bien. con o los suplentes, eh, que es que no estaban ni los titulares. Uh -huh. Nada, te queda cara tonto. Pero bueno, oye, eh, como dicen aquí en Asturias, yo lo que hay te pintaron la cara, pero también te digo, te llevaban pintando la cara un mes y pico dos. Entonces, uh -huh. bueno, eh, está, está muy bien decir que ha sido una gran temporada, que, que yo lo digo, que sí, que ha sido una gran temporada y tal. Pero no se puede, no se puede decir que no es un fracaso. O sea, tú, es que me ha pasado de hablar con gente que me dice que lo que ha sucedido no es un fracaso. Y claro, es que entonces lo que estamos hablando es de, de muy poca ambición. O sea, estamos hablando de que no tienes ambición, chicos, porque joder, si estás ahí después de un temporadón, obviamente, si al final no te metes, pues oye, es un fracaso. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el objetivo a principio de temporada no era subir. Ya, hombre, pero es que los objetivos te los va marcando la temporada, en el fútbol. Uh -huh, pero en el claro. fútbol, como en todo, si tú, si tú estás en un trabajo y llegas con la intención de, de ser, eh, yo qué sé, un puesto cuarto, pero al final te ves que puedes llegar al segundo y estás muy cerca pues al final si no llegas lo vas a tomar como un fracaso pues yo, yo lo tomo como una gran temporada pero un fracaso final gordo, pecho friada, pecho helado, heladísimo, pero bueno oye, es lo que hay Puede ser, ya te digo que al principio de temporada, tanto Vido como Sporting se marcaba el objetivo de, de la permanencia ¿no? Por lo menos desde allí sí, de, sí. se notaba, y desde aquí se, se palpaba también, que el objetivo era la permanencia, ¿no? Y, y unos sí que lucharon por la permanencia. De hecho, estamos uh -huh. tranquilamente y tal. Y vosotros al final, pues lo que dices, ¿no? Un poco lo que viene siendo la temporada marcó vuestro objetivo de estar en playoff. Uh -huh. De hecho, al principio me sorprendió bastante. Porque, claro, uh -huh. vos marcaba ese objetivo a permanencia. Decía yo, bueno, objetivo, no sé, viendo la temporada que hizo Juco el año pasado, viendo la temporada uh -huh. en general, digo yo, hostia, no se reforzaron en verano, pues por ahí andará las cosas otra vez, ¿no? Que, Pero yo, que yo vuelvo a lo mismo, tío. Es que estoy leyendo ahora en el chat, por ejemplo, dice un chaval, el gatillazo de la tal Montenegrina, vamos a ver, la vuelvo a lo que, <laughs> es que no sé si, si banean o no, que no, o que no. no tú, lanza, no tú lanza. Vale, vale. papá Twitch paga pues, todo, pues eh, lo, lo que te decía al principio, vamos a ver, no es que haya pegado un gatillazo tal no sé qué, es que tú, si tienes a un tío que mete eh, 21, 22 tal de goles... Uh -huh. Y luego no tienes a nadie, es que la culpa no va a ser del tío que te ha metido más de 20 goles. Será de que no tienes a otro futbolista o a otros dos futbolistas que te metan 5 o 6. que es que culpar a Ayuka después de haber metido 20 y pico goles es que me parece de risa. Lo que hay que hacer es mirar por qué no has tenido a otro jugador que hiciera un mínimo. No te, no te pido que marques 17, pero me, que marques 6, 7, 8, eh, no sé, un poquitín, pero no tienes a nadie, tío. Porque en las últimas jornadas sí que es verdad que Yuka pega un bajón, pero ahí es cuando otros jugadores tienen que aparecer. Y esos jugadores, pues nada. Dicen por aquí, dice Alfredo, que estaba por arriba, que pasa totalmente de él sin querer, tío. Que desde Bilbao nos pregunta que qué equipo encarna mejor el asturianismo. Y para en será el Sporting y para Mieres Oviedo. Quiero decirte, eso es muy... Hombre, claro, más y para pa el de, de Avilés será el Avilés. Claro, tío. Y para el de Langreo pues será el, el, el de, lugar de claro, Angreo, Y para de Mieres será el caudal. Claro, tío. Eso es tan subjetivo, tío. Eso es tan, tan subjetivo que al final eh, claro. quien mejor representa eh, el asturianismo es uno mismo, su propio equipo, tío. Y sobre todo... Que se representa al equipo, ¿sabes? Que los jugadores que jueguen, que la institución en sí respete el escudo, respete la institución, ¿no? Al fin y al cabo es así. Al fin Sí que es verdad que, uh -huh. que el, el asturianismo, eh, si hablamos de asturianismo como gente de la casa, yo ahí tiraría por el Sporting antes que por. que por el. que por el Oviedo. Pero. Porque tampoco tampoco tenéis eh, esa, esa. No sé si decir... Esa idea de, de, de fútbol, ¿no? De tirar de gente de la casa. Vamos, bueno, tampoco lo veo yo mucho. Salvo algún jugadorín los, que sale de la casa. Cuando, poca digo, cosa, ¿eh? Ya te digo, tío, que los máximos esto, éxitos de Oviedo fueron cuando claro. se combinó cantera y cartera. Nunca, nunca fue cuando tiraron de billetera, tío, y, y compraron eso, 18 o 19 jugadores en propiedad y pasaron de la cantera. Siempre los ha más Yo ascensos, me acuerdo, que había, más, o sea, tío, me, acuerdo se me acuerdo cuando estabais en. Esto, eh, de verdad, eh, no, no lo digo por trolear ahora ni nada. Verás. Cuando estabais en segundo y tal, que, que cambiabais el equipo en planeaje hartísimo, rollo concreto, un que sí, que sí. año tení, teníais 22 jugadores y al siguiente de esos 22 igual quedaban 5 en el equipo. Uh -huh. Y claro, aquello, aquello era exagerado. La yo, mira, te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. Claro, yo vengo aquí también a, a tocar un poco las narices, eh, que no <laughs> se me enfade <laughs> la gente del chat. Te voy venga. a hacer una pregunta. Espera, espera, tú buena, tú espera, serías dale. muy pequeño obviamente y tal. Pero, vamos a ver, Verás, tú, aquello del Caravaca, ¿cómo lo viviste? Oh? Yo es que no lo viví. Yo es que no lo viví. Tú no. No llega a vivirlo, tío. ¿Cómo lo viviste? No lo viví. Además, te digo de verdad, ¿eh? no es para esquivar preguntas ni hostias. Yo lo del Caravaca no lo viví. Yo viví lo del Sporting B, por ejemplo, en 1-4, en el estadio además. Uh -huh. Pero del Caravaca no, tío. Pero lo del no. Caravaca, vamos a ver, lo del Caravaca, tú eres del 95, el Caravaca, ¿en qué año fue? Tío, escúchame, escucha, escucha, escucha. escucha. Yo me hice de los uh -huh. sobre 2010-2012, ¿vale? O sea, pero de forma continuada. O sea, te, te, subiste, te, subiste, te subiste al barco. Sí, yo no soy de sí. nacimiento, tío. Yo no soy de nacimiento. Aquí en mi casa nadie le gustaba el fútbol, ¿eh? El primero que le empezó uh -huh. a gustar el fútbol fui yo, ¿eh? Ojito ahí. Y quiero decirte. Ostras, a no me hice del Barça ni de Madrid mire. ni nada. Yo me hice de Oviedo. O sea, los cojones como el caballo de claro, 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 claro. No, no. Más Moloka que Coyano. <laughs> sí, sí, no. Entonces, pues eso. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermano, ni nadie. Nadie, nadie, absolutamente bueno, pues, nadie esa, de Oviedo. decir una cosa. Esa, pues esa, esa, yo creo que es la, la, vamos, de las más míticas que tengo yo en mi cabeza de, de Oviedo, ¿eh? Aquella de. Aquella de, no, del no, carnaval no, yo, no, yo pensaba, eso no, no lo sabía, que te habías hecho de Oviedo más tarde, no lo sabía, ¿no? Sí, no. sí, no, no. O sea, yo me hice de Oviedo con 13, 14 años, suelo recordar, ya te digo. Y, sí, sí, sí. y, y es así, y me hice de Oviedo. De hecho, empecé yendo al estadio con el padre de un amigo. Que el padre de mi amigo sí que era del mm. Oviedo y nos llevó al estadio, tanto a mi amigo como a mí. Y el primer partido que fuimos sí. a ver fue el Real Oviedo 9, vecindario 1, de la temporada regular del 2011, el, si bien quiero recordar. El vecindario. Vecindario, Calma. vecindario. Claro, claro. ¿Sí? <laughs> vecindario, tío. Y luego, pues eso. O sea, me hice sí. poco a poco de Oviedo, tal y cual. Mm. En vez de escuchando a Miguel Fernández por la radio, se los partidos por la radio y por la televisión galega mm. cuando jugamos contra un equipo gallego y así, ¿sabes? O sea, es que es, esto es así. Esto es así. Y la pegaba cuando transmitía algún partido de Oviedo, ¿sabes? O sea, esto es así. Y si no por la radio. Y si no por la radio. Entonces seguía sí. los partidos de Oviedo, tío. Y yo me hice socio del Oviedo hace... Pues cuando subimos a segunda, precisamente, que coincidió con mi 18 cumpleaños. Que entonces pude ahorrar un poco por mi parte. Porque aquí en mi casa ya tengo que nadie me ayudó. Ni decir, toma, para que te compres el sabón, ni nada. O sea, yo por mi parte fui ahorrando tal. <coughs> perdón. Y poco a poco, pues, Eso. me hice de Oviedo. Y, sí. y pagué mis billetes. ¿eh? Y hasta ahora, tío, que llevo... 6, 7 años pues ser, eh? no me acuerdo bien, de que subimos a segunda, tienes uh -huh. 6 años, y el próximo año a pagar como un cabrón también, y, y ya sí, y una vez que te subes al barco no te bajas, entonces es una enfermedad, básicamente. Claro, no bueno, tampoco. ¿Qué te voy a contar, ti eh? Que, que los que somos de equipos así, Roy Sporting, Oviedo y tal, pues bueno, no no no, no, acabas, acabas, de, acabas de catalogarse desde el Oviedo como una enfermedad. Sí, sí, no, correcto, estamos pirados de la cabeza, es así, es, to es totalmente así, tío, estamos totalmente jodidos de la cabeza. Da igual, o sea, es que da igual. Nos, nos hacemos socios, aunque nos suban el precio no sé cuántos euros, tío. Que sí. es lo que pasó con el tema de la luz televisiva. <coughs> Mi madre. Ahora, ahora claro, a ahora la gente de cachondeo, claro. Es que, es que con lo que acabas de decir es que. Que sí. Ahora es es que sí, que sí, claro, normal, La, es gente, que es así. la gente, de, gente del Sporting aquí también. Claro. Bueno, claro. al final. Oye, yo te. Eh, esto, esto de los. Mira, vamos a hablar. Yo es que de vez, ¿sí? de vez en cuando cojo Me el, de minutos, el, ese, el venga, ritmo de Sí, 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 no, tranquilo, tranquilo. Bueno, vale, si pues acaso, 15, bueno. Bueno, pues si acaso que... te olvidaba, tío. Esto a mí lo que lo que me revienta es que no ganamos un puto derby, tío. Yo eso no sé cómo. Yo no sé si es por, por el por el por, por lo que os quedó atrás de aquello de que contabas tú del Sporting B o por qué. No tengo que, ni idea, que... pero nos tenemos que mirar la moral de una forma espectacular, eh. bueno, pues me jodas, la final de la Champions, cada dos veces al año, <laughs> imaginaros. Ya, ya, ya. De hecho, con Ziganda, tío, tres eh, de tres derbis ganados. Uh -huh. O sea, es que ni un empate con el puto Ziganda. Uh -huh. O sea, no sé qué cojones esos pasos los derbis, tío. Que llega el derby, tío. Y, él, y además, siempre se que comento uh -huh. a tío. Que, que solo, hubo una vez, solo hubo una vez que no fuimos a la TPA para el derby y fue el día que ganó el Sporting al Oviedo. Ese 2-1 en el Molinón Si bien 2-1, sí, creo que era 2-1. No, sí, pero yo también, ¿no? también pienso que, por ejemplo, dos de los derbis de los que tú me comentas, yo ahí sí que, sí que soy muy... Eh, no sé si cabezón o qué, en el sentido de que no había gente, tío. En dos, dos derbis en el Molinón no había ya. gente y en el que ganamos, en aquel que ganamos, ya, ya, eh, sí, sí. había gente. Y yo creo que eso es eh, fundamental porque al final es verdad que luego pues, eh, tienes que competirlo igual y tal, pero vamos a ver, el, el jugador cuando salta al Molinón y está eso afectando yo me acuerdo eh, ese partido contra, contra el Oviedo que ganamos uh -huh. los 10 primeros minutos. Ajá yo fue cojonante, o sea, pero tremendo. Pero claro, eso no lo tienes luego y. Claro. No sé, yo los derby no sé qué pasa, la verdad, no no lo sé, no, no lo acabo de entender. Si es que no, no se entienden bien desde el banquillo, si es que no se entienden bien desde desde el césped, o si es que. No, 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 bueno, no, no es, lo sé. Es cuestión de, no que, sé. de que, bueno, no sé, igual la afición también influye mucho, tío, y durante la semana, pues. No sé, como que hay más más aliento por parte del Ovidio que del Sporting, por ejemplo, los aficionados. No sé, la verdad que no sé. Es una cosa que, que quieras o no, tío. Los derbis no es que salga confiado, ni mucho menos. O sea, tengo ese, ese nervio siempre dentro de decir, hostia, derby tal y sí. cual. Pero dices, hostia, es que algún momento va a llegar una derrota. ¿Sabes? O sea, ponte mi situación. Uh -huh. Algún momento va a llegar una derrota. <laughs> y es así, y es así. Bueno, más que preocuparme por si llega alguna derrota en algún derby, me preocuparía por las que llegan en los partidos que no son derbis. O sea, yo. Sí, sí, normalmente me no, normal, esas. Normal, joder, quiero decirte, al final son seis puntos a lo largo del año y el resto son 40 y 40 jornadas. Claro, o sea, claro. quiero decirte, normal. Ya te digo, yo siempre me, siempre me preguntan por aquí. ¿Y cambi cambiarían lo Bueno, siempre, ya ves, o sea, siempre igual alguna vez. ¿Sí? ¿Cambiarían los puntos uh -huh. de los derbis por, por sumar más en el resto de partidos? Hostia, pues claro, así más posibilidades de luchar por cosas interesantes en la temporada, tío. Que al final esto no se trata de ganar derbis, que también, sino de luchar uh -huh. por, por el playoff, ¿sabes? ves, y, y, y luchar por ascender, tío. Eso es así, eso es así, y no hay más. A mí es algo que me choca, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Me choca que el Oviedo nunca pelee por el... O sea, de lo que yo llevo viendo en Segunda División desde que está el Sporting y tal, uh -huh. que el Oviedo nunca pelea por, por estar en la zona de arriba. A mí me, me choca porque va... O sea, digo yo, joder, es un equipo... No sé, yo creo que tiene que estar al menos... Pues, un equipo por institución, por... por nombre, por tal, que tiene que estar arriba sí, luchando pues, siempre. peleando por algo, pero está todos los años ahí... Es que todos los años entierra de nadie. O sea, es que entierra de absolutamente nadie. Decimo cuarto, decimo tercero, por ahí... Pero no, no aspira no aspira a nada. Y eso yo creo que es algo... Creo que es lo peor que hay. Creo que no aspirar a nada es lo peor que hay. Porque, bueno, si todavía peleas por el descenso, pues tienes a gente en tensión por el descenso. Uh -huh. Y si aspiras al ascenso, pues tensión también. Pero... También te digo. O, también pero te los... digo. También te digo, tío. Creo que te has perdido las seis temporadas de, de Real Oviedo en segunda división. Solo <laughs> creo no, que claro te has lo que visto las... Las no, no, series, te, lo, ¿eh? te digo, te, te digo que me las he perdido porque, lo que te digo, yo he visto... ¿Cuándo eh, empezamos a consumir? ¿Con Anquela, Con cuando estaba Ankela en el banquillo, creo que sí, tío. El primer, sí, mira, la primera temporada claro. con, con Sergio Egea, eh, Sergio Egea sí. se fue estando el equipo tercero a dos puntos del ascenso sí. directo del Leganés y a la en esa en ese, sí. en esa liga que subió a la vez y Leganés. Y luego el Osasuna de de, 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 de última posición del playoff. Y luego el pillo genero. No, pero jugador, yo hablo. Jugador, claro, yo te estoy diciendo. A después ver, hierro eso, a dos eh... puntos de playoff, Después Ankel a un os Gol. Mm. Cite, sí, sí que peleamos, pero estas dos últimas temporadas es una putada porque es como, como algo extraño. O sea, la gente aquí en Oviedo no está acostumbrada a estar mm. peleando por el descenso ni estar en tierra de nadie. Y más que nada es. No, eso, no por entregar. Claro, eso es lo que yo he eh. visto. Ya, te también te digo que breves. no. Que, que es lo que, lo que yo he visto. Lo que te quería decir, que yo los últimos años y tal, que he seguido a la segunda desde que está el Sporting y eso, porque joder, no he visto a Oviedo. Peleando, vaya, me refería a esos años. No, de anterior, no, ya te digo que poquita cosa. Poca. Senen, 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 Senen. Escucha, escucha, escucha. Escucha, que de verdad, que eso solamente fue estos dos últimos años, tío. <laughs> ya te digo, el Sporting, yo creo que fue no, no, el primer año, tío, el de Anquela. Y el primer año de Anquela quedamos exactamente a un gol, a un gol de entrar en playoff. Que me acuerdo yo que en el Tartiere hubo un gol anulado cultural y la peña celebrándolo. Y después Bien. el gol anulado. Que ese gol nos metía a nosotros en playoff y nos, no a quién que sacaba. Hostia, no me acuerdo a quién se acaba, pero fue un gol. La segunda temporada en que la no terminó. Y se puso a Ejea otra vez y fue un puto desastre. Y luego fue eh, la siguiente temporada, cuando sí que estuvimos realmente mal, estuvimos a punto de extender. Vino Ciganda y nos salvó. Que ahora te voy a preguntar por Ciganda. De hecho, ¿cómo ves a Ciganda en el Oviedo? Que ahora que acaba de renovar precisamente hoy. Bien, bien. Yo creo que es un, un entrenador que desde que llegó ha hecho. Realmente con lo que tenía un buen trabajo, porque vamos a ver, este año el Oviedo, y yo lo dije a principio de temporada, el, el gol arriba muy poco. O uh -huh. sea, a principio de temporada dije, el Oviedo, el Oviedo tiene muy poco gol, porque al final sí, eh, tienes a un tío como Blanco Lechu, que te aporta muchísimo en muchas facetas del juego, uh -huh. pero a, para mí en el Málaga, que fue cuando más goles hizo, creo que hizo ocho, y para mí le faltó gol. Y, y sí, lo sí. veía un poco flojete en ese aspecto. Luego tenías también a Rodri Ríos, que yo lo seguí viendo Flojete también, eh, Oben pues lo mismo. Para mí le ha faltado chispa arriba arriba al Oviedo. Un, un delante que metiese goles. Claro. Y, a ver, yo veo bien la línea continuista que quiere seguir con, con Cigana en el banquillo. Lo veo bien. Y lo veo lógico y normal. Lo claro. que pasa es que eh, el Oviedo, ahora con, con todo lo que ha sucedido de, del director deportivo. Que, bueno, sí, no, es un, es que un percal sucedido. de cojones, tío. Es un percal de cojones, tiene, ya digo. Claro, ahora, ahora mismo el Oviedo tiene una situación eh, muy complicada porque. Esto pasa en los días y el, el Oviedo lo tiene que solucionar, claro. porque tiene muchos jugadores por ahí que acaban contrato, e incluso podemos hablar también de los jugadores del filial y muchas cosas que el Oviedo tiene que resolver. Entonces, ahí sí que se tiene que meter prisa porque, porque esto va muy rápido, ¿eh? Sí, no, no, si quedan 19 días para que terminen los contratos de la peña, ¿eh? O sea, quiero claro. decirte que estamos en junio ya, ¿vale? Entonces, que se meta uh -huh. presa por ahí el oviedo. Entonces, ¿te parece bien la continuidad de Cucuciganda? ¿Te parece bien el, el intento de ser uh -huh. continuista, no? Porque fíjate cómo es la cosa, tío, que íbamos a un entrenador por año. Y eso a mí me parece un estilo de, de proyecto que no es proyecto ni es nada, ¿sabes? A mí me, me parece bien esa, esa línea de continuar con un entrenador que te, está dando, que te está dando un buen resultado. Bueno, buen resultado me refiero para lo que creo que, que te puede dar la plantilla que tienes, ¿vale? Uh -huh. En todos sí. los aspectos. Porque en este esta temporada, por ejemplo, el, el mejor, uno de los mejores que me sorprendió mucho fue Nahuel Leiva. Y Nahuel Leiva sí. venía como un jugador que había metido. Estaba había dado por algún bandazo tío. por ahí. Claro, sí, 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 eso, estaba mareado. Eso, estaba mareado. Correcto. Que sí, no es así. Estaba perdido, estaba mareado por los equipos, es lo que hay. Luego, eh... Pregunta. Pregunta. Cuéntame. Pregunta. Esta pregunta siempre se hago a todo el mundo. <coughs> Aparte de la pregunta de Ciganda, que bueno, es interesante que te la he hecho. Mm -hmm. Pues me gustaría saber tu opinión, tío, sobre el tema de las casas de apuestas en los deportes. Libertad. Libertad para expresarte. Vale. Mi opinión sobre las casas de apuestas en el, en el deporte, que creo que se van a prohibir ahora, ¿no? En breves. Supuestamente algo así, era lo que vaya. quería. Bueno, de querer a poder vale. y de querer a realizar hay un paso bastante gordo, ¿sabes? Pero uh -huh. se quería, se quería, se quería. Sí. Vale, pues la, la opinión que, que yo tengo... A ver, a mí no me gustan las apuestas, uh -huh. no me gustan y ni, tampoco apuesto, no apuesto porque no es una cosa que a mí me llame la atención y uh -huh. porque no sé si es que soy de, de la virgen del puño cerrado y con los perros no <laughs> se juega o, o qué pasa, pero no, no me gusta el tema de, de las apuestas. Luego entiendo que a la hora de anunciarse y a la hora de patrocinar y tal y cual, pues cada persona en ese ámbito es libre de, de uh -huh. hacer lo que. por pues lo que considere, la verdad. Yo, personalmente, no me gustan las apuestas, sí. no me gustan nada, ni apuesto ni nada. Eh, pero entiendo que, que en muchas ocasiones habrá gente que no le quede otra que, que tirar por ahí. Porque, claro, esto es muy fácil llegar aquí y decir, no, pues no, 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 no. Pero claro, cuando hay gente que tiene que llevar un proyecto, que tiene que salvar proyectos, que tiene que tirar para adelante con un proyecto y el único apoyo que recibe es ese, pues también entiendo que quizá eh, uh -huh. la decisión le lleve a decir sí porque sea la única fuente que va a tener, vale. Uh -huh. Entonces hay que ver la situación de cada uno y la situación de cada cual. Luego entiendo que el que va a apostar eh, con anuncio o sin anuncio, eh, scream, Carlos, sí, Yo no creo como que con quieras, anuncio, sin bueno. anuncio. <laughs> A, a, apuesta, tío. Por ejemplo, a mí me puedes poner 200 anuncios de casas de apuestas que no voy a apostar. Mm -hmm. ¿Vale? O sea, así de claro. Como si me pones 300. Creo que el problema está más, más que, más que en los anuncios y tal, eh, incluso la sociedad. Porque al final los anuncios es porque. Los anuncios van en la línea de lo que consume la sociedad. Creo yo también. Mm -hmm. Entonces, bueno, si la sociedad tira hacia allí, pues entonces tenemos un, un problema. Porque. Otro tema, más allá de los anuncios. Tú. En muchísimos barrios prácticamente das dos, pa dos patadas sí. y tienes un, un local de apuestas. Quizá haya que mirar más por, por eso que incluso por solución. No lo sé. Mirar por todo, mirar eh, la sociedad para dónde va o para dónde quiere Correcto. ir. Uh -huh. Y pff, es que, tío, sinceramente, no sé ni qué cojones necesite. Porque a mí como no me gustan, pues... <laughs> ya, entiendo. No sé. que Tienes, tienes que verte, negativa, en la, tienes ya. Que verte en la situación y yo, por ejemplo, no me he visto. Entonces tampoco te puedo decir nada. Tienes que verte. Tienes que verte en esa situación y, y ver lo que lo que decides en esa situación y en el momento en el que te toque. Uh -huh. Eso es lo que lo que yo creo. Porque claro, eh, es, que no, es que no lo sé. Es que no tengo ni idea, tío. Aquí se comentó eh... muchas veces, ya para darte un poco de pie, si quieres, con, si quieres concluir, que, vale. que, que el tema de las de los anuncios. Eh... Que es un problema grave el hecho de que, por ejemplo, en Gol Televisión, que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Que en Gol Televisión hay todo casas de apuestas, mm -hmm. los anuncios y demás. Que de cada 10 anuncios, 9 son de casas de apuestas y una de Fairy, por ejemplo, ¿vale? Y yeah. no me patrocina Fairey, ¿eh? que lo sepáis por si acaso. Mm -hmm. eh, y, y eso me parece un problema, porque ya va a ser ya algo mmm, abusivo, diría yo, es algo abusivo. Mm -hmm. Y el tema de los anuncios, tío, es que hay mucha gente que puede ser muy influenciable. Quiero decirte, por ejemplo, tú o yo, tú o yo, que somos creadores de sí. contenido, tío, cada uno a su nivel, ¿vale? Cada uno a su nivel. Pero bueno, sí. tú, por ejemplo, dices, hostia, me voy a patrocinar una casa de apuestas, rollo... Y estás to no sí. todo el directo, pero cada dos por tres. Hostia, apuesta aquí, tío, que seguramente que te lo llevas tal y cual. Hostia, hay gente que te claro, tiene por los admiración. Guajes, dices, por claro, los cabales, hay gente que tiene eso. admiración, tío. Hay gente que le caes sí. bien. Eh, hay gente que no, como todo el mundo, quiero decirte. Todo el mundo tiene sí. gentes sí. y demás. Pero siempre vas a tener a tres o cuatro, tío, que te van a hacer caso. Siempre. Sí. Eso, eso siempre, tío. Entonces, sí, mira, no lo había visto probar... por ahí. No lo había visto por ahí. Porque la, la verdad es una, es una pregunta difícil, ¿eh? O sea, es una pregunta. Es una pregunta difícil, por eso la inicié yo. <laughs> sí, sí. sí. No, es una pregunta jodida de responder. Ahí sí que te, te lo digo, que es, que es jodida de, de responder. Yo, por mí, tío, que. Que no se meta la gente en esos rollos. O sea, por mí, como sí, persona. Bueno, claro. Yo siempre digo lo mismo, pero que no que no se metan en esos rollos porque a la larga sales perjudicado. Mi opinión. Y es que nunca pierden los cabrones, ¿eh? Es que nunca pierden. Hombre, no. El que, el que pierde es tú. <laughs> claro. La, la banca nunca final, pierde. Tío. Esa es la cuestión al final. Bueno, tío, son, son y cinco, ¿eh? Y cuatro. Y cinco. ¿eh? Y cuatro. Pero tenía las dos preguntas, una era esta, ¿de falta alguna? No, la de Ciganda. O sea, ya, ya. O sea, ah, esa era la eran las dos preguntas final. La de Ciganda y la última era la, la top, la difícil, que era la de las casas de apuestas en el deporte. Que mucha gente se come mucho la cabeza durante el directo. Porque, hostia, creas o no, hay mucha gente que no tiene una opinión formada de esto. Y, y me ha pasado... Es que yo yo tampoco la tengo. Ya, ya, ya. Pero me ha pasado, por ejemplo, tío, con un chico que se llamaba que, que se llamaba Alfredo y que se ha colgado esto. Espérate un segundo, ¿eh? Que se ha colgado esto. No sé por qué cojones se ha colgado. Bueno, la cuestión. Que, Oye, yo como ahora... no tengo eh, cercanía, ¿vale? No tengo ni... Ah, que... Que yo no tengo ninguna cercanía a ese mundo, entonces no tengo ni puñetera idea de ese, de ese, de ese mundo cercanamente a mí. En, en mi puñetera vida. Eh, bueno, es, que, es que nada, o sea, nada. Lo máximo que aposté fueron los caramelos para jugar en el recreo. Es que ni puta idea, tío. O sea, pero. Pff, tienes que verte la circunstancia, tienes que ver lo que tal. Y yo creo que eso es en el momento en que te toca, tío. Creo que, personalmente, tienes que estar ahí para saber lo que harías es como uh -huh. muchas circunstancias, porque sí, queda muy bien aquí llegar y el aplauso fácil, pero claro, aquí cada uno, cada cual, cuando le toque, sí, no. tiene que ver lo que hace, y ahí veremos, pues lo veremos ahí ahí, totalmente, no, no, pero sí, totalmente ni, tío ni idea, tío ni idea de apuestas, ni idea ya de te digo que vino gente aquí sin opinión acabó con un tipo de opinión y empezó con un tipo de opinión y acabó con otro, o sea fue espectacular, cuando invité al chaval del Atleti tío, sí, sí. que empezó diciendo, hostia yo lo que no haría es prohibirlas de, de manual, aunque no tenga una opinión formada después de cinco minutos. Yo es que las prohibiría. <laughs> así tal cual. O sea, quiero decirte: hay gente que cambia de, de opinión en cinco minutos, hay gente que tiene una opinión formada, pero bueno, uh -huh. la verdad que todo el mundo tira mmm, por el hecho de que, de que es peligroso, <coughs> que es muy peligroso, que es como una droga bueno. moderna, digámoslo así, porque mucha gente se arruina debido a esto, tío. Y, uh -huh. y al final lo que hay, y al final lo que hay, y al final lo que hay. Entonces, pues bueno. No, no me ha salido nadie que todavía cuidado. favorable a ello, ¿eh? ¿no? Tengan cuidado. Dicen por aquí que chupito, ¿eh? Por la hora de, de entrevista, ¿eh? Sí. Bueno, <laughs> ahora tengo una cena, chupito no, pero algún cañón sí que va a caer. No me va. Con un paisano, joder. Yo lo que hay. Yo que Así hay, que. Para... Bueno, tío, pues que sepas que ha sido un placer. Y despídete. Nada, hombre. Placer mío, tío. Muchísimas gracias por la invitación. Y también gracias a toda la gente que se ha pasado. Por el directo, ¿vale? Y me ha visto un rato A pesar de que soy del Sporting Entiendo que la mayoría de gente Pasaría de Oviedo. Pues oye que Muchas gracias por Por haber pasado el rato Y a ti por la invitación, ¿vale? Nada, no faltaría más, tío Faltaría más Voy a despedirme Muteate, ¿eh? No, no me hagas como otro invitado Que empezó a hablar Venga, nada te mes, ¿Me puedes conectar? ¿Me todo desconecto? tuyo, tío Todo tuyo hala. Vale, venga Que voy para la cena Abrazos, gracias, a él, tío. Hala, Que aproveche, guaje hala, Hasta luego, tío Chau. Bueno, pues ya habéis visto Hoy ha pasado por aquí Senen Morán ¿Vale? Esportinguismo por aquí, también un poco de todo, ¿vale? Hemos hablado un poquito de todo, como, como viene siendo normal, yo creo. Yo creo que es algo bastante normal, tío. Y nada, la verdad es que vamos a cortar directo, ¿vale? Pero la verdad es que. Que igual estaría bien hablar un rato, yo creo que mañana, cuando tengamos las ideas claras de lo que pasa con Carso, con el director deportivo y demás, ¿vale? Así que nada, tíos. Muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Hasta luego, a lo viendo No hay tregua.